tenerlas nuevamente aquí conmigo en mi casa, en este rinconcito que siempre les presento, que es el rinconcito donde hago mis revistas, donde hago mis videos. Me da mucho gusto recibirlas aquí. Fíjense que es un día hermosísimo. Yo cada vez que me despierto, le doy gracias a Dios de todo lo que nos da. Imagínense despertarnos, ver el sol, ver la naturaleza, ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pararnos positivas, vamos a pararnos contentas para que todo nos vaya bien. ¿No les pasa que luego nos paramos todas flojas, tristes, apáticas, nada queremos? No, amigas, eso no va a pasar. Hoy nos vamos a parar. Nos vamos a parar contentas, nos vamos a poner bonitas, vamos a arreglar nuestra casa bonita y nos vamos a poner a tejer. Vamos a ser positivas este día y vamos a estar contentas. Y van a ver que todo va a fluir solito y nos va a ir muy bien. Va a estar muy, muy bonito este día, ¿sí, amigas? Pero yo les quiero enseñar a tejer algo muy bonito. Fíjense que este torerito, yo lo hice hace muchos, muchos años. Pero toda la gente, maestra, por favor, ponga el torerito en el video y ponga el torerito. Miren qué bonito está, se los voy a enseñar. Está realmente muy fácil. Miren por atrás qué bonito está. Si ustedes lo quieren más larguito, se lo pueden hacer más larguito. Si lo quieren hacer talla más grande, lo único que van a hacer es que le van a hacer más ancha la espalda, más cadenitas, y van a medir lo ancho de su espalda. Miren qué bonito tiene aquí de estas gasitas y queda muy, muy padre. A mí me encanta. No saben a cuánta gente no le he enseñado a tejer este torerito. Es que les encanta, amigas. Ay, ahorita que me volteé, vi que tenía mi cafecito. Oigan, ¿ustedes ya se hicieron su cafecito? Ay, no. Les digo, hay que despertar contentas y con un café rico. No, hombre. Ya, con eso tenemos para todo el día, ¿verdad, amiguitas? Pues vamos a empezar, amigas. Les voy a dar la lista de materiales para tejer este torerito. Y vamos a empezar cuanto antes, ¿sí, amiguitas? Vamos a estar positivas, vamos a tejerlo. Las personas que vendemos, vamos a venderlas, amigas. Acuérdense que es muy bonito tejer y vender, hacer relaciones, que nos chulien nuestro trabajo, que nos sintamos positivas, que nos sentamos con energía. Y más que nada, productivas, ¿verdad? Porque luego decimos, chin, ya no servimos para nada, nadie nos hace caso, no, pues ya no. No, ¿cómo no, amigas? No, estamos en la mejor edad. Vamos a ponernos bonitas, vamos a ponernos a tejer, que toda la gente nos vea felices, contentas, triunfadoras, ¿sí? Vamos a hacer cosas bonitas para que la gente vea que nosotros también podemos hacer, ser creativas. ¿Sí, amigas? Entonces yo las invito a que tejan conmigo hoy este torerito. Los materiales para tejer esta torerita van a ser 300 gramos de Viena, es una cintilla, ahí en España van a poder pedir lilí, pueden pedir lilí con Fiorentino y les queda algo así, y un gancho del número 4 de aquí de su juego de ganchos, escogen uno que sea más o menos 3.5-4, para tejer. Acuérdense que al final de los videos les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes, tanto de México como de España, para que pidan sus materiales. Continuamos. Vamos a iniciar tejiendo un cuadro que va en la espalda de casitas. Vamos a tejer 70 casitas para talla pequeña. Aunque vean ancho la cadena, vamos a tejer 70, porque luego ya tejido el cuadro se hace angosto, ¿sí? Así flojitas, vamos a tejer 70. Cuando ya tengamos nuestras 70 cadenitas, vamos a tejer 3 cadenitas más y vamos a empezar a tejer en la cuarta, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas. Pero una vez vamos a dejar un espacio y una vez vamos a dejar 2. Los macizos, 1 en cada cadenita. Dos cadenas y ahora dejamos 2 espacios, 1, 2 y en el tercero. Y así nos vamos a seguir, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas,
Y una vez dejamos un hoyito y una vez dejamos dos. Cuando terminen la vuelta, voltean su tejido, suben con cuatro cadenas, dos, tres y cuatro. Y entonces aquí en el hueco vamos a hacer dos macizos y vamos a invertir. Vamos a hacer la misma puntada, pero invirtiendo donde eran las cadenitas. Tejen sus macizos de tres sacadas, dos cadenitas y aquí. ¿Sí? Y así nos vamos a ir hasta tener unas 26 vueltas. ¿Sí? Y en la otra vuelta, aquí van a ser los macizos, cadenitas, macizos. ¿Sí? Vamos intercalando así. Deben de ir viendo que siempre vayan teniendo las mismas casitas. No vayan a disminuir o aumentar en las orillas. Cuando terminen su vuelta, tejen sus dos cadenitas y aquí va el macizo para que vayan quedando bien las casitas. Así. Voltean su tejido, suben tres cadenas y acá. Ahí ya hicimos nuestros dos macizos con la cadenita y un macizo, ya son dos. Y así nos vamos a ir, ¿sí? Una vez van a empezar así la vuelta y una vez así. Ya tengo mis 26 vueltas, vean, ya tengo mi cuadrito de 26 vueltas y este va a ser mi espalda. Ahora vamos a tejer nuestro frente. El frente lo vamos a iniciar de esta forma. No vamos a iniciar con cadena, vamos a iniciar con un anillito y le vamos a dar vuelta tres veces a nuestro dedo. Y con la colita hacemos un nudito. Queda muy diferente cuando hacemos un anillito a cuando hacemos cadenitas. Y no ahorita van a ver. Entonces ya que tenemos el nudito, ya vamos a trabajar con nuestro gancho. Con mucho cuidado para que no se nos desbarate el anillo. Vamos a hacer un medio punto. Apretamos. Y jalamos. ¿Sí? Otra vez. Metemos. Y jalamos. Más o menos ahorita les voy a decir como qué medida. Mejor le voy a medir para que no nos quede ni más grande ni más chiquita. Aquí tengo mi esta cosa de medir. A ver, la voy a atorar porque no me deje. Más o menos como de unos 4 centímetros, ¿ya vieron? 4 centímetros de largo. Si quieren pueden ir sacando y volvemos a meter medio punto, jalamos y sacamos. Miren, yo como voy agarrando aquí y aquí meto mi dedo. Tenemos que hacer mañitas, amigas, para que nos quede bonito, ¿sí? De estas lazaditas vamos a hacer 12. Vamos dejando porque si todas las tenemos en nuestro gancho, se nos van a ir haciendo de otro tamaño, ¿sí? Y de repente, si hay que checar, no sea que se nos vayan a ir haciendo grandes o chicas. Y entonces, no, miren, ahí están 4 centímetros. Tenemos que ir checando que todas vayan del mismo tamaño. Y a la hora que hacen esto, apretarlo fuerte para que no se nos desbarate, ¿sí? Entonces tenemos que tener 12. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos arrimando. 9, 10, 11. Miren, yo no saco mi dedo este de aquí por aquí, porque así, así no se me hace chiquito. Aprieto y 12, ¿sí? Ya tenemos nuestras 12 lazaditas, no vamos a cerrar, volteamos nuestro tejido y levantamos hasta donde está la parte de arriba de nuestra gasita. Y yo le hago aquí como si fuéramos a hacer una espumita. Ay, Dios mío. Cogemos la hebrita de atrás. ¿Sí? Entonces hacemos dos cadenitas y un medio punto en la que sigue. Tengan cuidado que no se les vaya a quedar alguna. Dos cadenitas y medio punto en la que sigue.
Sí, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando terminen, miren qué bonito va a quedar como un solecito. Voltean, vamos a hacer una media luna porque es nuestro frente, entonces no vamos a cerrar vueltas, ¿sí? Entonces subimos tres cadenas y en cada espacio, amiguitas, se deben de fijar porque luego me meten aquí, aquí no debe de ser a la orilla de cada gasita. En un espacio vamos a tejer tres macizos de tres sacadas. Uno, dos y tres. Y en el que sigue voy a poner dos. ¿Sí? Mucho cuidadito para que no vayamos a tejer aquí en medio. Entonces en un espacio tres, en uno, dos, en uno, tres, en uno, dos. Y macizos de tres sacadas. Miren, al terminar les va a quedar de esta forma. Entonces aquí vamos a hacer nuestro macizo final. ¿Sí? Ahora volteamos nuestro tejido y vamos a tejer cuatro cadenitas. Este hoyito es de la cadena, no lo contamos. Dejamos este y acá. Entonces vamos a tejer un macizo, dos cadenas. Dejas un hoyito y acá. Y otra vez dos cadenas, un macizo. Y miren cómo nos va a ir quedando una media luna. ¿Sí? Tenemos que ir cuidando que no se nos haga este aguadito, que nos vaya quedando bien. ¿Sí? Entonces así nos seguimos. Una vuelta de casitas. Al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido. Subimos tres cadenitas. Y vamos a tejer en cada espacio tres macizos de tres sacadas, ¿eh? Uno, el de la orilla no lo contamos. Dos y tres. Y luego aquí otros tres. Uno, dos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Tres macizos en cada casita. Mirá qué bonito va. Miren cómo quedó. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer otra vez las jaladitas como las de acá. Vamos a hacer una en cada hoyito. Acuérdense nada más la medida. Vayan calculando que todas vayan igual. Y no vamos a tejer todas en el gancho. Podemos hacer tres o cuatro y soltamos. Porque si no se nos van haciendo de otro tamaño. De todos modos, vayan checando para que les vayan quedando parejitas, ¿sí? Acuérdense de apretar un poquito aquí. Miren, jalen su hilito de atrás fuerte para que este nudito quede apretado. Y así nos vamos a ir toda la vuelta checando que vayan del mismo tamaño. Cuando terminen la vuelta, vamos a empezar a hacer lo que hicimos acá, ¿se acuerdan? Que subimos nuestro punto hasta arriba. Cogemos el hilito de atrás como si fuera una espumita de mar, ahí para hacer el medio punto. Dos cadenitas y un medio punto. Tienen que tener cuidado de que no vayan a dejar ninguna hebrita suelta, porque a mí ya me pasó que voy tejiendo y voy subiendo mis hebritas y cuando vi tenía yo una de estas aquí atrás así, suelta. Entonces vamos a ir checando cada ratito, revisando que no nos quede una hebrita por ahí suelta, ¿sí, amiguitas? Entonces en todas, desde aquí abajo la cogemos así y vamos viendo que no tengamos ninguna suelta aquí, que todas vayan agarraditas, ¿sí? Entonces nos vamos dos cadenitas, medio punto, toda la vuelta. Miren, en la siguiente vuelta, antes de pasar a la otra vuelta, amiguitas, chequen por favor que todas las hebritas estén cogidas, ¿sí? Bien, bien checadito, ya que tenemos bien checadito, entonces ahora sí vamos a pasar a la otra vuelta. Suben tres cadenas y vamos a poner en cada espacio, acuérdense que es cada dos hilitos, no me le vayan a meter aquí en medio, debe de ser en medio de aquí, perdón, aquí en no, en la gasita no. Me van a tejer dos macizos en cada espacio. Y luego aquí
Toda la vuelta, así, dos macizos en cada espacio. Miren, ya va a quedar así, ya nos está dando un poquito de vuelo, vean. Entonces tenemos que tener cuidado de que no se nos haga vuelo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner 5. ¿Se acuerdan cómo hicimos acá? Acá que dejábamos un hoyito en cada espacio. Vamos a hacer 5 dejando 1 y el 6 le vamos a dejar 2 para que ya no nos dé tanto vuelo. Subimos con 4 cadenitas. Este hoyito es de la cadena, lo respetamos. Dejamos este y acá. Entonces ahí va 1, 2, 2, 3. Cuatro, ay Dios mío, y 5. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Le dejamos un hoyito y a 1 le dejamos 2. Le metemos hasta acá, ¿sí? Entonces 5 de 1 y 1 de 2. 5 de 1 y 1 de 2, toda la vuelta. Para que ya no se nos haga holán. En la siguiente vuelta vamos a subir 3 cadenas y vamos a tejer en una casita, vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Y en la siguiente 2. Y en la siguiente 3, y así nos vamos a ir en una 3, en una 2, en una 3, en una 2, ¿sí? Una de esto, una de esto, una de esto, una de esto. Toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 casitas con un hoyito. Y uno con dos. Nada más uno con dos. Y volvemos a repetir 5 con un hoyito, dejando un hoyito. Y uno con dos. Esto es para que no se nos vaya a hacer olanudo. Porque miren, si lo ponemos como media luna, se nos empieza a hacer así. Entonces lo que queremos es que nos quede plano. Entonces le tenemos que ir quitando. Porque si no, se nos hace muy olanudo. Entonces vamos a poner 5 hoyitos con 5 casitas con un hoyito y una con dos. 5 con uno y una con dos. Toda la vuelta. Y en la otra vuelta vamos a poner nuestros macizos. Miren, yo una vez les voy a enseñar, yo ya tengo aquí el mío, nosotros vamos aquí, hacemos 5 con 1 y luego la última vuelta vamos a tejer 3, son cuántos de 3, a ver, vamos a contar desde acá, es 1, 2, 2 de 3 y 1 de 2, 2 de 3 y 1 de 2, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Para que más o menos nos quede nuestra media luna y no le dé mucho vuelo. ¿Sí, amiguitas? Pues entonces ya saben, acabamos esta vuelta y luego la otra de macizos. 3, 3, 2, 3, 3, 2, ¿sí? Y ahí terminamos nuestro frente. Vamos a hacer uno completamente igual a este para ya tener nuestra espalda y nuestros dos frentes. Miren, amigas, debe de quedar así. Si ustedes son talla más grande, entonces le van a poner más vueltas, cuidando que no se les haga olanudo. Y su cuadro de la espalda también lo van a hacer más larguito y más ancho. Entonces, para talla pequeña lo vamos a hacer así, con 3 de macizos, 2 de casitas. Ya les digo, si lo quieren más grande, entonces van aumentando vueltas aquí. Lo mismo al cuadro de la espalda. Ahora vamos a tejer la manguita. La manguita se empieza así. Vamos a tejer 15 cadenitas. Si está ya más grande, pues le ponen unas 20. A ver, déjenme enfocar. Ahí está. A ver. Una, dos, tres. Ya tenemos 15 cadenas y contamos.
Una, dos, tres, y en la cuarta, no, perdón, en la tercera metemos nuestro primer macizo. Entonces vamos a tejer dos cadenas, deja dos espacios, uno y dos, y en el tercero metes dos cadenas, dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dejando dos espacios en la parte de abajo. Se me enredó. Así va a quedar, ¿sí? Miren, ya tengo, nos van a quedar 1, 2, 3, 4 y 3 casitas. Ahora volteamos. Esta va a ser la parte de arriba de nuestra manguita. Volteamos 3 cadenas y un macizo. Luego, luego en el primer hoyito. Vamos a ir aumentando de los lados. Dos cadenitas y seguimos con la misma puntada, que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas. Hasta el final, ahorita nos... Y al final vuelven a tejer lo mismo, en el último hoyito, dos macizos, ¿sí? Entonces vamos a ir aumentando. Otra vez, volteamos nuestro tejido, tres cadenitas y aquí. Y así de esta forma vamos a ir aumentando. Yo voy a tejer para talla pequeña, voy a tejer 7 vueltas, pero para si lo van a hacer más grande, pues le pueden poner más vueltecitas, ¿sí? Miren, ya tengo las 7 vueltas y fui aumentando en todas las vueltas, ¿sí? Entonces esta es la parte de arriba de mi manguita, la parte del brazo, y esta la vamos a pegar una de un lado de la espalda y la otra al lado del frente. Ahorita yo les voy a decir cómo. Miren, vamos a cortar nuestra hebrita larguita para que con este mismo podamos coser, ¿sí? Entonces van a hacer otra manguita igual, otro frente igual y su espalda para ya poder unir. Ahí está, ¿sí? Miren, tienen que fijarse que el tejido vaya de abajo hacia arriba, no vayan a poner al revés el tejido. Entonces esta va a ser la parte de nuestra cintura y allá nuestros hombros. Y también esto, vamos a escoger cuál es el derecho. Aquí vamos a tener un problema porque estas tres vueltas nos quedaron de un lado y esta de otro. Pero yo creo que esta es la mayor parte que está del lado derecho, entonces vamos a ponerla así. Entonces, miren, vamos a coser de aquí a acá. Vamos a poner un marcador. De aquí a acá hasta llegar acá, hasta llegar aquí al solecito, vean. ¿Sí? Y luego de los hombros vamos a coser de aquí, vamos a poner otro marcador. Acuérdense que es muy importante que tengan sus seguritos. Y yo todo esto lo voy a llevar a la expo, por si no lo tienen. Ahora miren, contamos de aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta la 5 vamos a pegar para el hombro. Aquí está. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a coser este lado y este lado. Y de la misma forma el otro lado. ¿Sí? Entonces vamos a ensartar una aguja de caneva que tenga hoyito grande. Miren, amarran sus dos hilitos aquí de la parte de abajo y vamos a empezar a coser. Vamos a coger este lado. Si se les meten las hebritas a su punta, que tenga mucha punta su aguja, lo pueden coser con la colita, así es más fácil. Entonces uno de ese lado y uno de este. Y así nos vamos a ir cosiendo. Uno para acá, uno para allá. Cuando lleguen acá, vamos a coger nada más una vez un hilito y la otra vez dos. Y la otra vez uno y la otra vez dos para que no se nos abra así todo, ¿sí? Entonces vamos a coser hasta llegar acá. Miren, para la manga, este ya es nuestro hombro. Les iba a decir esto.
Les dije que nada más 5 hoyitos pero me quedó muy chiquito, entonces le aumenté a 8. Ustedes tienen que ver, amiguitas, y medírselo, si necesitan más o así está bien, ¿sí? Entonces esta ya es nuestra manga, ya pegué los lados. Ahora vamos a pegar nuestra manguita. La manguita, este sería el centro de la parte de arriba, ¿verdad? Entonces con un marcador la vamos a poner en el centro de nuestro hombro. ¿Dónde está? Aquí. Entonces vamos a coser de aquí hacia acá, que tiene que llegar hasta acá, hasta los macizos del solecito. El solecito debe de quedar libre. Y luego de aquí hacia acá, para que ya nos quede la manguita, ¿sí? Miren, quiero que vean cómo me quedó la manguita. Así, de esta forma va a quedar la manguita. Así se va a ver de la espalda y del frente se va a ver así, ¿sí? Entonces la otra la pegamos igual. ¿Sí? Se va a ver muy bonita. Entonces ahora hay que pegar la otra manguita y ya para que le hagamos todo el terminado a nuestro chalequito, ¿sí? Cuando ya terminen de unir sus lados y su manguita, ahora vamos a hacer todo el terminado de alrededor. Vamos a amarrar aquí nuestro hilito. Tienen que fijarse que sea del lado derecho, ¿eh? Miren, van a tejer. Acuérdense que vamos a rematar hebritas y vamos pisando las colitas, ¿eh? Vamos a hacer dos, tres, cuatro y 5 medios puntos. Y luego la lagrimita, que son 2 cadenitas, y prenden aquí. Con este mismo sacamos. Y otra vez 5 medios puntos. Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestro chalequito, ¿sí? Los dos frentes, el cuello y la parte de abajo de nuestra espalda. 5 medios puntos, una lagrimita, 5 medios puntos, una lagrimita. Si quieren recoger un poquito en el frente, pues se saltan un que otro hoyito. Si no, se siguen así. Sencilla, muy rápida. Yo las invito a que lo hagan, háganlo de todos los colores. Este estambre es nuevo y está muy bonito. Se llama Viena, pero ustedes lo pueden hacer con otro estambre. Allá en España pidan el lilí y les va a quedar muy, muy bonito. Le pueden poner lentejuela si ustedes quieren y lo pueden hacer. Imagínense, para un compromiso. Ay, qué rico café. Para un compromiso, amiguitas, que tengan, ustedes lo pueden hacer, imagínense, en dorado, plateado, y ponérselo con un vestido de noche. No, hombre, olvídense, se va a ver elegantísimo, ¿verdad? Va a ser, o pueden hacer un regalo, imagínense, de alguna quinceañera o de alguna graduada que les quieran dar un regalo, regálenselo para que ese día de su graduación se lo ponga. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que sí? Oigan, pues las quiero invitar. Fíjense que la semana pasada estuve en León y estuve muy contenta con todas mis amigas de León. Llegaron de muchos lados, lindísima la gente. De veras, les mando un beso porque no saben qué bien nos las pasamos, ¿sí? Las amo, las quiero muchísimo, amiguitas de León. Espero verlas muy pronto. Ya saben que es cada año, pero cada vez que nos vemos muy contentas. Voy a estar en Querétaro, voy a estar en otros lados, que también está cerca y a lo mejor me pueden acompañar. Oigan, pero ahorita voy a estar con mis amigas de Monterrey. Ya estoy casi para irme a Monterrey. Va a ser 29, 30 y 31 de julio. Acuérdense, estamos en el 2016. Vamos a estar ahí en la expo. Es Hazlo Tú. Va a ser en Sintermex. No se les olvide, amigas. Fíjense que la entrada tiene un costo, pero ustedes no se preocupen. Ya me dijo la señorita que organiza la expo, que tus tejedoras no se preocupen porque ellas van a entrar gratis. ¿Y saben cómo van a entrar gratis, amiga? Número uno, tienen que estar suscritas a mi canal. Acuérdense que no cuesta nada, amigas. Nada más píquenle ahí donde dice suscribirse cuando ven mi video y ya están suscritas. Si les sale otra cosa, pues pidan ayuda a alguno de los muchachos, nietos, hijos, pídanles ayuda para que la suscriban. Deben de estar suscritas a mi canal. Deben de llevar en la mano unas de mis revistas.
Acuérdense, tejidos de Laura Cepeda, ¿sí? Tienen que llevar en la mano una de mis revistas y decir, yo tejo con Laura Cepeda. Son tres cosas, amigas, súper fáciles, ¿eh? Acuérdense, estar suscritas a mi canal, llevar una de mis revistas en mano y decir, yo tejo con Laura Cepeda. ¿Qué les parece, amigas? Y allá nos vamos a ver. Va a estar muy bonita la expo, es una expo muy bonita, hay muchas manualidades, hay muchas cosas. Yo llevo mi taller de tejido, pero mis compañeros llevan pasta flexible, llevan fondant, llevan para hacer galletas, llevan para hacer cupcakes. Entonces, llévense a todas las comadres, amigas, díganle que la entrada para ellas es gratis, llevando mi revista, y si no, entren, compren la revista, yo las voy a tener ahí, y ya salgan y entran gratis. ¿Qué les parece? Vamos a hacer esa trampa. Entonces ya las espero a todas mis amiguitas en Monterrey, en Sintermex, ¿sí? Y luego la semana que sigue vamos a estar 4, 5 y 6 de agosto en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Acuérdense que llevo toda la venta de mis estambres, toda la venta de mis revistas, llevamos el juego de ganchos. Aquí yo tengo mi juego de ganchos. No saben, está increíble. Ya casi se acaban, pero yo les aparté para mis amiguitas de Monterrey y de Guadalajara su juego de ganchos, sus costureros. Bueno, llevo todo lo que yo ocupo para tejer con ustedes. Ahí lo voy a tener en venta, amiguitas. Aparte de que quiero saludarlas y darnos un muy fuerte abrazo, ¿sí? El sábado va a haber una mega clase. Espero todas participen. Les voy a poner todos los datos ahí en Facebook y en Instagram para que todas participen conmigo. Les tengo una sorpresa, amigas, así que todas participen. Les voy a enseñar cómo tejer una cinta. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho? Vamos a hacer el taller de la cinta y toda la gente que participe en el taller de la cinta, pues le vamos a dar un regalo muy bonito, ¿eh? Pues ya saben, amiguitas, allá las espero. Vamos a estar en Monterrey y en Guadalajara. Sí, amiguitas, pues allá nos vemos. Las quiero muchísimo. En esta semana llega la revista nueva. Ya en la Expo Monterrey, Expo Guadalajara, vamos a tener la revista nueva. No se la pierdan. Luego que salga, les voy a enseñar la foto de la portada para que todas la adquieran, ¿sí? Pues espero les haya gustado. Las quiero muchísimo. Acuérdense, todas mis amigas de España, vayan al almacén. Ya están allá todas a sus órdenes. Ya llegó el estambre florentino. Es un estambre precioso, amiguitas. Es chiquita la bola, es un estambre muy fino, muy bonito, pero rinde mucho, amigas. Con tres bolitas, tres ovillos, pueden hacer sus blusas o cuatro, ¿verdad? Porque le dicen, es que está un poquito caro. Sí, pero es un hilo muy elegante, muy bonito. Aparte, con poquito les rinde mucho, ¿sí? Yo las invito a que lo pidan y a que lo compren, ¿sí? Pues les mando un beso a toda la gente hermosa de todos lados, de todas partes donde me escriben. Y espero verlas muy pronto. Sí, amiguitas, pues nos vemos y en la próxima. Bye.